Venga, hijo, que llegamos tarde, como siempre. ¿Pero por qué me tengo que poner esto? Porque es obligatorio. Pues es que me siento ridículo y además pica, ¿eh? Bueno, pues te aguantas. No. Perdone, ¿me podría decir dónde está Satanás? ¡Calle! No vi que están matando al gallo, hombre. ¡Qué mal matado, de verdad, eh! La gente aplaude cualquier cosa. Es que este, por lo visto, es el sobrino de Satán. Pero tú te acuerdas del que vino el año pasado a matar el gallo, mucho mejor que ponía los ojos en blanco y toda la pesca. Hombre, ¿dónde va a parar? Porque claro, esto es gente joven que viene porque saben que hay un sacrificio humano, pero aquí hay que venir todos los días, que luego satánicos queremos ser todos. Todos queremos serlo. Perdonen, ¿Satanás? ¿Para qué lo quiere usted? Es que traigo a mi hijo, que lo quiero hacer de los hijos de Lucifer. Ay, ¿que quiere ser satánico? Ah, pues muy bien. Yo lo que quiero es estudiar INEF, señora. Bueno, pero tú puedes hacerte satánico y luego ya estudiar lo que quiera. Lo que pasa es que ya me ha cumplido los 19 años. Ay, es tarde, lo tenía que haberte dicho usted antes. Es que me decía que no tenía vocación. ¿Ves? Te lo dije. Si te hubiera hecho satánico a los 16 años como a tu hermano, ahora la secta te pagaba la universidad. Pero como no quisiste, vas a acabar como tu padre, que soy yo, de taxista. Por eso no se preocupe, porque taxista es una profesión muy de Satán, ¿eh? De todas formas, yo tengo confianza con Lucifer de algunas fecundaciones. No, algunas. Calla. Si quiere, pues hablamos con el intercedo y a ver si le soluciona usted el problema. Papá, a mí me da vergüenza hablar con él, ¿eh? Pero qué poco empuje has tenido siempre, coño. Pues muchísimas gracias. Bueno, no me dé la gracia, que parece usted cristiano. Tiene razón. Pues nada, que le jodan. Que le jodan a usted también. Mira, este es el endemoniado de este año, fíjate. ¿Habéis visto a mi hermana? Este no es endemoniado, este es imbécil. Quita, no me las toques, que a mí solo me las toca Satán. Seguro. Ay, qué indiscreta, ¿ves cómo no se te puede contar nada, Chelo? Mira, papá, que me ha echado algo por la boca, que me ha echado algo por la boca. Ya te has manchado. Así no te admiten. Febralín, por favor, febralín. Qué gentuza, de verdad. Esto cada año está peor organizado. Cada año peor. Y saber de quién es la culpa de esto, ¿no? Del señorito de las tinieblas. Tinieblas. Que yo lance una pregunta así al aire. ¿Quién le ha dicho a este señor que es Satanás? Nadie. 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 Ahora, que yo te digo una cosa. Yo soy Satanás. ¿Y ahora qué? Pues que... que a lo mejor sí eres Satanás. Claro que soy Satanás. Pues claro que lo soy. Mucho mejor que él. Mejor. Pues claro que sí. Porque dime tú cómo lo está haciendo este añito el señor. Bien. Mal. Fatal. Fatal, fatal. Hola, ¿qué hay? Mira, me mandan de la agencia. ¿Es aquí los hijos de Lucifer? Sí, pero ¿para qué te mandan? Para no se quede un antimilagro. O sea, que tú eres el del antimilagro. ¿Y qué es un antimilagro? Lo contrario de un milagro. Vente con nosotros porque vas justo antes del sacrificio. ¿Oh? Oye, ¿quieres tomar algo? Bueno, una cervecita sí que me tomo, ¿eh? Claro que sí, hombre, una cervecita. ¿Qué queda otra? Por supuesto. Entonces, no tienes ni idea de lo que es un antimilagro. ¿Qué va? Si me han llamado hace un rato. Vengo sin comer. Si es que te cuento, mi cuñado es el que tenía que venir. Lo que pasa es que la han liado para una juerga sevillana, un infierno, vaya. ¿Ves lo que te digo? Si es que esto está fatal organizado, ¿cómo pueden mandar a un tío que no sabe lo que es un antimilagro? Claro, luego las cosas salen como salen, eso es así. Hombre, es que si lo sabe, a lo mejor no viene, imbécil. ¿Cómo? Oye, ¿por qué me hablas así? Tenía sed. No, venga, en serio, en serio. ¿Qué es un antimilagro? ¿Un antimilagro? Mira, esta es la del sacrificio. Mira qué bonita es, ¿eh? Muy mona, este año es muy mona. Gracias. Y virgen, madre mía, lo que hubiera dado yo porque me hubieran sacrificado a tu edad. Casi hubiera tenido virgen las orejas. Chilo, ¿cómo eres de verdad? ¿Todo el mundo? Por favor, ¿me podría decir cuándo llega Lucifer? Pues tiene que estar al caer. Oye, ¿cómo te llamas? Marimar. Ah, y a ti te da igual que te maten, ¿no? Hombre, muero por el señor de las tinieblas. Sí, vale, todo eso está muy bien. Pero ¿a que nunca han montado los coches de choque? No. Venga, vente, que te doy una vuelta. Oh, ¡hombre, hombre! Gracias, gracias, gracias. Ya aplaudí mal, ¿eh? No suena limpio. Pero ya estamos aquí otro año. ¡Satán, viva Satán! A ver si lo hacéis mejor que el año pasado, que fue un coñazo horrible. ¡Satán, viva Satán! Mucho Satán, mucha leche, uno mete a alguien un plato de paella de esa. Yo. Aquí tiene, señor. Espero que le guste. Se ha roto, no está suelto y le habéis echado mucho pimentón, hombre. Ya, sí, ya lo sabía yo. Ay, ¿por qué me lo ofreces? Absurdo, me harto. Hombre, pues yo pensaba que... Tú no eres corominas. Y que es de tu padre, que hace mucho que no lo veo por aquí. El año pasado lo expulsó usted. Ah, es verdad, es verdad. ¿Y por qué fue? ¿Por qué fue? Ah, sí, le pedí 6 almas y me trajo 3 guiriborrachos. Mira que era tonto tu padre, ¿eh? Pues sí que es tonto, sí, señor. Ana, trócete. Venga, vete por ahí. Ah. Bueno, comencemos. Señor, procedamos al antimilagro. No, antimilagro, muy bien. Tú eres el chaval, ¿no? Sí, me mandan de la agencia. Que tenía que venir mi cuñado, ¿eh? Porque siempre no, le pasa lo... Cállate. Claro. A ver, tú eres sano. Sí.
Muy bien, pues esta partida ahora ciego para toda la vida. Altimirano concluido. Buenas tardes, señor Lucifer. Le traigo a este señor que quiere meter a su hijo en la secta, pero se le han pasado los plazos. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo? Hombre, si levantara un poquitín la mano... Que lo tengo que hacer con usted, lo hago con todo el mundo, ya. Ya, pero ¿es usted Lucifer? Bueno, pero no es justo, no es justo. ¿Y si le dijera que traigo unas almendritas del pueblo? Bueno, ¿dónde está el chaval? ¡Hijo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este indio? La doncella, que ya no es virgen y no podemos hacer el sacrificio. ¿Qué estás hablando? ¿Hacer el sacrificio? ¿No hay un virgen aquí en esta secta? Yo este, no, desde este luego. Virgen. Este virgen. Venga, bueno, a ver, yo, chavalote, ¿tú eres virgen? Pues yo tengo fimosis. Fenomenal. A desnudar. ¿Qué no pasa? Las campanas del infierno. ¡Oye! ¡Cabrones! ¡Cabrones!